Muy buenas, chicos, y bueno, ya estamos aquí otra vez para comentar las noticias del Barça. Vamos con el postpartido, vamos a ver un poco las declaraciones ayer de Xavi Hernández tras la victoria contra el Milan y un poco de lo que me ha parecido algún jugador. Así que venga, vamos a ello. Bien, os decía, aquí estamos otra vez, hace pocas horas que he hecho el vídeo, a las 7 de la mañana, y bueno, ahora otra vez ya estoy aquí. Me siento atrapado en esta habitación en un bucle, o sea, es algo increíble, pero otra vez ya estoy aquí, por lo que sea. Vamos a hablar un poco de Xavi Hernández, porque ayer, lógicamente, habló de Ousmane Dembélé, y ha sido muy claro. Yo os contaba el primer día que salió el bombazo, ¿no?, que Xavi Hernández estaba decepcionado. Muchos de vosotros me poníais que eso no era cierto, que no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, él mismo lo ha confirmado. Evidentemente, Xavi está decepcionadísimo con el comportamiento de Ousmane Dembélé. Mucho. Porque no ha cumplido su palabra. No es porque se vaya. Él se puede ir. Él y cualquiera de donde le dé la gana. Solo faltaría que uno no sea dueño de su destino y que uno no sea dueño del camino que quiera hacer en su vida. Si él es libre. Si no es por eso, es porque no cumple su palabra, que hace un mes dijo algo completamente diferente. Es a lo que voy. No porque se vaya al Paris Saint-Germain, si no es por eso. Si no es por eso. Y dice, Ousmane Dembélé nos ha pedido que quiere irse, que tiene una oferta del PSG y no ha jugado por ese motivo. Es una pena, me sabe mal, estoy un pelín decepcionado. Sí, le hemos cuidado muchísimo aquí. La oferta que le hacen, no podemos competir. Esto ya creo que lo deja muy claro. Le deben de pagar una millonada, como dos o tres veces más de lo que cobra en el Barça, y a día de hoy no podemos competir. Es decir, que se va por dinero. Algo que es lícito, ¿eh? Pero que se va por dinero. Le deseo lo mejor a Ousmane Dembélé en el PSG. Nos ha dado mucho. Y por supuesto que traté de intentar convencerlo para que se quedara. Pero me dijo que habló con Luis Enrique y con Al-Khelaifi y no hubo forma de convencerlo. Es definitivo y su decisión es personal. Las palabras de Xavi Hernández, que intentó convencerlo, pero que habló con Luis Enrique, habló con Al-Khelaifi, que no hubo ninguna manera. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con Xavi, es nos ha dado mucho. Haré un vídeo de esto cuando sea oficial sobre cuánto nos ha dado Ousmane Dembélé, pero mucho no. Mucho no. Sabíamos de la cláusula de Ousmane Dembélé, estoy en contacto con Mateu. Vamos a ver cómo está el mercado y cómo queda con la marcha de Ousmane. Necesitamos un lateral derecho puro. Xavi pide fichajes. Quiere un lateral derecho. Y la verdad que viendo ayer a Alejandro Balde y viendo luego el lateral derecho, la verdad que se notaba una barbaridad. Hay una diferencia que no puede ser, ¿no? Nos tenemos que reforzar porque la baja de Ousmane nos debilita mucho. Gavi va a ser fundamental para nosotros. Muy importante, es pura pasión, es un futbolista diferencial y no cambia nada solo porque ha tenido un problema en la espalda. Y vamos a reservarlo para el Gamper. Gavi no ha jugado en esta gira porque tiene la espalda mal. Por eso no ha jugado, no porque Xavi no cuente con él. Es un jugador que en el Barça será fundamental. Fundamental. Y dice, el Barça sigue. Los jugadores que no quieren estar en el Barça, hay que dejarlos ir. Evidentemente, si Ousmane Dembélé no quiere continuar en el Barcelona, las puertas abiertas. No vamos a llorar por Ousmane Dembélé. Aquí han pasado jugadores increíbles. Increíbles, los mejores de la historia. Y se han ido. Y este club ha continuado. Y hemos seguido ganando. ¿Vamos a llorar por Ousmane Dembélé? No. ¿Queda rabia que se vaya? Sí. ¿Queda rabia sus maneras? Sí. Que luego haré otro vídeo de todo lo que está pasando. Porque cuidado, puede todo acabar en juicio, ¿eh? Pero lo que está claro es que no vamos a llorar por Ousmane Dembélé. Que el Barça continúa y que ayer mismamente Rafinha hace un partidazo, Abde hace otro partidazo, Lamine Yamal con 16 años ayer hace una locura de partido. Es decir, no me preocupa nada y ya vendrá otro. Él sabrá. Se ha querido ir, me parece perfecto y está en su derecho. Está en su derecho.
Lo que no me gusta es la traición y la manera de hacer las cosas. Y Sergio Roberto también dijo que una pena que se vaya y que están decepcionados. O sea, los capitanes, el entrenador, dicen que están decepcionados por sus maneras. Porque hace poco dijo todo lo contrario y ahora es como que nos deja tirados. En fin, vamos a hablar un poco también ayer de lo mejor, lo que más me ha gustado. La verdad que fue Ansu Fati. Está resurgiendo cual ave fénix. Ayer marca un golazo. Tengo pendiente hacer un vídeo de él porque creo que estamos ante la temporada más importante en la carrera de Ansu Fati. Ojalá recuperemos al mejor Ansu, porque con el mejor Ansu el Barça tiene opciones de aspirar a muchas más cosas, ¿eh? Ojalá. Alejandro Balde, ayer me pareció que hizo un partidazo espectacular, es una moto. Creo que ya podemos meterlo en las conversaciones de uno de los mejores, sin ninguna duda. O sea, es impresionante lo de Alejandro Balde. Oriol Romeu sigue callando bocas a un nivel increíble. Ayer otra vez, todos los balones que recupera, el criterio con la pelota, el rigor táctico, me parece un jugador increíble. Creo que va a ser una sorpresa. Creo que muchos que lo han machacado en el primer partido ahora mismo se están callando la boca. Va a tener partidos malos como todos, pero yo creo que es un jugador que nos va a dar mucho. Lamine Yamal, ayer me parece que hace un partidazo, sale y vuelve a todo el mundo loco. Lewandowski le vi un poco flojo, no está fino. Pedri tampoco está fino. Ayer no me gustó mucho, se le ve que todavía no está en forma. Luego me gustó mucho Eric García ayer, me gustó mucho, todo lo que hizo bien. Koundé también me gustó mucho. Araujo, pues qué decir de él, es una bestia. Y por lo general, un Barça que ayer considero que ha jugado bien y que me gustó. Así que, en fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el partido de ayer? Tenéis la crónica ya subida. Ayer lo subí a las 7 de la mañana. Casi me muero del sueño. ¿Qué os parece lo de Oriol Romeu, Alejandro Balde? Me parece que van a ser dos jugadores importantísimos. Ansu Fati, que quiere resurgir de sus cenizas. Lamine Yamal, que yo creo que tendrá bastantes minutos. Y sobre todo lo de Ousmane Dembélé, lo de Xavi Hernández, que diga públicamente de sí, estoy decepcionado, es porque no ha cumplido su palabra, porque ha hecho las cosas y está haciendo las cosas muy mal. En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Por supuesto que apoyéis este vídeo como siempre hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.